Let us pray. Lord Jesus, it is you who wakes me up every day. And I am forever grateful for your love. This is why I pray. You let me touch so many people. And it's all for the good. I influence so many children. I never thought that I would. And I couldn't take credit for the love they gave. Because it all comes from you, Lord. Porque todo viene de ti, I'm just Dios. Going to just give it. And when it seems like the pressure gets to be too much, viene a ser mucho. I take time out and pray. Tomo un tiempo y oro. And ask that you be my crutch. Y tú eres quien me sostiene. Lord, I am not perfect by a long shot. Dios, no soy perfecto. But I work hard every day. Pero trabajo duro, arduamente cada día. Con esa esperanza que me has dado. In my heart, I mean well. En mi corazón, yo quiero hacer las But cosas bien. Pero si tú me ayudas a crecer, lo que tengo en mi corazón comenzará a ser revelado. And when I get going, pero cuando I'm yo looking back for nothing. Arranque, no daré un paso hacia atrás. So I will know where I'm headed. I'm so tired. No me merezco lo que me has dado, pero nunca me lo quitaste. Y estoy así, agradecido. Y lo uso. Y si lo que tú quieres es de mí, es que te traiga a tus hijos a ti. Eso es lo que haré en mi vida. Sigue siendo controversial John Cena. Pero dice su camiseta, never give up. Y le decimos eso a la juventud. No te rindas. No dejes que nadie mate tu sueño. Les presentamos primero al retador de Westbury, Massachusetts. Con 240 libras.
and his opponent. Accompanied to the ring by Alex Riley. From Cleveland, Ohio. El actual campeón de la WWE. Bueno, Carlitos, hemos hecho historia otra noche. Nueva marca de asistencia para eventos de entretenimiento deportivo aquí en el Georgia Dome. La racha sigue viva, 19-0 del Undertaker. Y aquí está la batalla por el campeonato de la WWE. ¿Se quedará con la letra invertida o podrá hacerse justicia al logo de la WWE si gana Cena? ¿Qué te ha parecido, compadre, lo que hemos vivido hasta este momento? Ha superado lo que yo anhelaba ver y vivir. Y suena la campana. Está esto es suyo, ¿verdad? Y si no me equivoco, está estrenando nueva camiseta para este evento John Cena. Hoy escogió el color rojo. Ya viene en su muñequera. Y las cintas que llevan los bíceps han dado la cabeza de Cena. Pone ahora su fuerza el retador. ¿Quién iba a pensar que cuando Cena apareció primero en la escena de la WWE con una truza verde, te recuerdas, iba a llegar a ser la estrella que soy por hoy? ¿Y quién iba a pensar que Miz iba no solamente llegar a ser campeón, sino sobrevivir dentro de la WWE, que le había declarado la guerra? Las superestrellas no se llevaban con The Miz, no lo aceptaban como parte de este universo de la WWE. Cerrado el candado a la cabeza del retador. Cena envía las cuerdas al inicio, Miz regresa con tacleada, empella un fuertísimo. Se plantea Cena, no pasa nada, se le va así. Muy bien, enganche. Buena derribada, buen seguimiento. Oye, yo no lo puedo creer, pero aún siendo Miz rudo, odiado, la gente está bucheando a Cena. Por alguna razón no gustan del estilo de John Cena. Ahora, para él ha sido efectivo. En varias ocasiones ha sido campeón. Es uno de los hombres que más mercancía vende. Lo puede criticar, quien lo pueda criticar. Es más, yo creo que es el que más mercancía vende. Y a mí yo lo comparo con Muhammad Ali, que lo amaras o lo odiara, querías verlo. Han dado la cabeza de Miz. Ahora, es un profesional intachable. Qué buena representación. Ha roto los récords de cumplir los sueños realidad de Make a Wish Foundation. A ese punto me quería referir. Lo que vimos tú y yo atrás, una hora antes de comenzar el evento. Muy con que superficie tiene ese corazón. Con un niño, él dándole ese cariño. Quizás un niño que no verá un futuro. Exactamente, haciendo realidad los sueños de niños con enfermedades terminales. Ese es el corazón de John Cena. Ahora, Cena, no le molesta que tú lo odies después que puedas compartir la misma pasión que es la WWE. Además que respeta la opinión del público. Castigo fortísimo de espaldas contra la esquina opuesta para John Cena. Ha sido un buen instrumento para presentar nuestra industria a nivel global. Combinación letal. Lazo con columpio. Y el Miz está siendo aplaudido. Lo cubren a Cena. Uno, dos. Bueno. Y es el campeón quien aplica el primer toque de espaldas, si no me equivoco. Entre zurdazo en la cara de Cena con Pedro.